la designación de Guido Bellido como primer ministro y de Iber Maraví como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo provocó que un grupo de abogados presentara una demanda de habeas corpus para declarar nulas sus designaciones. El argumento principal es que se estaría vulnerando los derechos fundamentales del personal policial y de las Fuerzas Armadas debido a los vínculos terroristas que ambos tendrían. Para el abogado constitucionalista Luciano López, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de revisar los actos de discrecionalidad que realiza el presidente, como la elección de sus ministros. Esto siempre y cuando vaya en contra de la seguridad nacional. No estamos cuestionando que el presidente tenga la facultad de designar ministros. Lo que está diciendo esta demanda, y ahí creo que el punto es interesante, es que señala, cuando el presidente ha ejercido esta facultad discrecional que le da la Constitución de designar ministros, ¿es constitucional que pueda designar a aquellos que están investigados por delitos tan delicados que afectan bienes constitucionales como la seguridad nacional? Esa es la pregunta que está trasladando la demanda. Según se detalla en el habeas corpus, el actual premier tiene una investigación fiscal por apología al terrorismo, motivo que los abogados demandantes consideran peligroso debido a que Guido Bellido tendrá acceso a toda la información vinculada con las estrategias de lucha contra el terrorismo y narcotráfico, y que esto le permitirá conocer detalles del personal policial y militar infiltrado, de sus planes y tácticas, así como la identidad de estos integrantes que buscan asegurar la paz y seguridad de la nación. En el caso de ministro de Trabajo y docente Iber Maraví, se le vinculó con el CONARES UTEP, facción cercana al MOVADEF. En el Congreso existe una disposición reglamentaria que les impide a los investigados, miren, investigados, por delitos relacionados a terrorismo, a no pertenecer, a no poder ser parte de la Comisión de Defensa y Inteligencia, justamente por los bienes constitucionales delicados que esos delitos impactan. El premier, nada más y nada menos, es un congresista y está sujeto a esa prohibición. ¿Cuán congruente es que el presidente lo pueda designar premier? En el caso que no se logre anular las designaciones de Guido Bellido e Iber Maraví, el habeas corpus pide que se ordene a la policía y a las Fuerzas Armadas a no entregar a los demandados o a sus reemplazos que mantengan nexos o afinidad por facciones terroristas, información vinculada a las acciones en la lucha contra el terrorismo. Esta tarde, la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite el habeas corpus.